Hola, buenas noches, bienvenidos a Arroba Geek, tecnología para emprender. El día de hoy tenemos un programa súper especial y súper diferente porque tenemos un invitado. De hecho, es la primera vez acá en los estudios de Bien que tenemos un invitado y el tema de hoy lo amerita porque justamente es un tema que está muy sonado y todos estamos pendientes de eso porque el año que viene promete muchísimo, pero tenemos que también tener herramientas para eso. Es por eso que, bueno, traemos el invitado de hoy para desarrollar este tema. Es acerca de justamente las herramientas que tenemos para monetizar nuestro talento. Las personas que tenemos un don o tenemos una especialización o hemos estudiado para alcanzar un conocimiento y que queremos compartirlo y también sacar dinero de eso. Entonces, bueno, nuestro invitado de hoy justamente es marketer, al igual que yo, es colega, hemos desarrollado varios proyectos juntos, tanto en la parte educativa como con algunos clientes que cada uno tiene. Y hemos sido, bueno, esos amigos cibernéticos que tuvimos la oportunidad de conocernos en persona y, bueno, hemos compartido por muchos años. El señor Joco González. Bienvenido, Joco. Gracias, Wilmer, por la invitación. Estoy muy contento de estar compartiendo este espacio contigo, abiertos a compartir el conocimiento y, sobre todo, hoy quiero compartir con todos cómo monetizar. Si tú siempre has tenido esa idea, por ejemplo, estamos en un país donde hay muchas personas de diferentes etnias, de diferentes culturas que han venido a los Estados Unidos a hacer cualquier otra cosa que no tiene que ver con su profesión. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo sacarle provecho a esa profesión o a ese talento que tengo? Y sobre todo, mientras estoy durmiendo, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo hacer contenido, seguir trabajando en N cantidad de cosas o de oportunidades y mientras estoy durmiendo puedo seguir monetizando, puedo seguir generando dinero? Eso espero podérselos aclarar todos en esta transmisión y grabación de hoy. Claro, que de hecho lo vamos a tratar de hacer súper resumido porque sabemos que es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a tratar de hablar porque justamente es muy importante. Fíjate, yo en el programa, en varias veces, digamos, he tocado el tema y he hablado de muchas herramientas, ¿no? Yendo a lo específico, he hablado acerca de herramientas de cómo puedes comenzar tu negocio. De hecho, los dos somos emprendedores digitales. Entonces, bueno, es llevar un poquito, quizás por segmento, ir hablando del tema, porque justamente no todo el mundo se dedica a lo mismo. Hay personas que son artistas, por ejemplo, que son músicos, o son artistas plásticos, por doctores. Ejemplo. Doctores, que son educadores, son coach, tienen un libro, por lo menos hay personas que escriben un libro. Y lo bueno es que para todo tipo de personas, según la experiencia que yo tengo, me imagino que a ti te pasa igual, he encontrado herramientas por las cuales las personas pueden llegar a ese público y pueden monetizar, justamente poder vender. Cuando hablamos de monetizar o convertir, se está hablando de eso, de sacar dinero, de sacar dinerito, ¿no? Sí, fíjate, Wilmer, y es importante aclararle a la audiencia que monetizar no significa que van a pagar por ver tu contenido. Fíjense, ¿no? No todos los casos. No todos los casos. O sea, Correcto. No significa que de pronto nosotros estamos compartiendo este contenido y ustedes para poderlo ver tienen que pagar. Eso es muy importante. Yo puedo monetizar de muchas formas. Y hay muchas formas o hay muchas plataformas para generar o colocar o colgar esos contenidos. Fíjense que los llamados influencers también monetizan su contenido. Correcto. Porque de una u otra forma venden publicidad o las personas o se presentan. Fíjense esto, ¿no? Hay muchos cómicos que tienen su canal en los diferentes medios y monetizan su contenido de una forma, expresando su humor o su jocosidad o su simpatía. Y luego los hacen tan famosos que van a un escenario a hacer lo mismo y la gente sí paga para verlo. Exactamente. O sea, no necesariamente a través de una herramienta digital directamente recibes la monetización, sino que de diferentes formas. Ahora, cuando hablamos de tipos de contenido, vamos a nombrar algunos porque son muchísimos. Son muchísimos, correcto. Vamos a comenzar diciendo, por ejemplo, un canal de YouTube. Videos. Sí. YouTube, Instagram. El caso típico de la persona que tiene un talento y por lo menos sabe hacer cakes, tortas, por ejemplo. La ama de casa que sabe hacer cakes y es muy buena y la gente se lo ha dicho. Entonces dice, wow, yo quiero comenzar a monetizar esto. ¿Cómo hago? Entonces vamos a ir hablando, vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué les digo? De pronto hay mucha información de personas que hacen cakes o tortas en YouTube o en los diferentes medios, pero una forma de monetizar es convertirse o venderse como un experto. ¿A qué se refiere eso? Yo puedo montar un canal de YouTube o unas redes sociales para poder publicar contenido como recetas, como tips a la hora de hacer las medidas, que son muy importantes en la pastelería, dónde comprar los ingredientes más económicos o más frescos. Y no necesariamente las personas van a comprar de pronto tu contenido, pero sí te van a contratar para disfrutar de lo que tú estás preparando. Correcto. O vas a ser una persona referente en el área y te pueden contratar o vas a poder monetizar por otra parte.
de pronto te van a invitar a hacer una conferencia, otro tipo de contenido. Uh-huh. De pronto puedes hacer un e-book con una receta, otro tipo de contenido. Claro. De pronto puedes sacar cápsulas para YouTube y N cantidad de información. Claro, entonces, y agregándole a eso, tomándole el mismo ejemplo, claro, por ejemplo, que mucha gente no lo toma en cuenta, es que tú consigues en YouTube un montón de gente que hace recetas, justamente, y eres uno más, obviamente tienes tu talento y todo eso. Pero, ¿cómo le sacas tu provecho físicamente? Una de las formas, que de hecho yo lo he hecho y conozco gente que lo hace, es que, por ejemplo, si tú vives acá en Miami, tú monetizas, o sea, como, patrocinas ese video para que se le muestre a la gente que está más cerca de ti, que está interesada en ese contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando tienes eso cautivo allí, que vas creciendo tu canal localmente, gracias a esas herramientas que existen, que obviamente YouTube, Google la tiene, entonces tú empiezas a hacer probablemente cursos físicos, presenciales, y la gente comienza a hacer eso. Si las personas están interesadas en que tú le prepares un cake, por ejemplo, que es donde viene el tema de justamente venderte como experto, entonces, como está localmente promocionado, entonces es más fácil que la gente interactúe contigo. O, por ejemplo, el caso que te contrate a alguien para que lo enseñes a hacer los cakes. También puede pasar. Privado. Privado. Sí. O de pronto tú vienes y desarrollas un contenido a través de módulos, un curso básico de cómo hacer tu primer cake o tu primera torta o tu cupcake, y vienes y montas una plataforma de educación a distancia y tienes una serie de videos, una serie de presentaciones, y las personas pueden pagar para disfrutar de eso. Ahora, cuando hay un dicho que siempre comparto yo, Wilmer, en todos los, cuando me invitan a una conferencia, a este tipo de programa, y es que Bill Gates hace unos años decía que si tú no estabas en Internet no existía. Pero ahora todos estamos en Internet. ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? De ahí viene un término muy importante que es la disrupción. Yo he tenido emprendedores que se sientan conmigo y me dicen, Joco, necesito monetizar mi contenido. Y normalmente yo evalúo a qué tipo de contenido es, porque eso también es importante. Correcto. No es igual un contenido original, propio, que un contenido muy genérico. Va a ser un poco más difícil llegar. Y para poder llegarle a las masas, vamos a tener que hacer inversiones, como dices tú, para llegarle a los micronichos, a los microsectores, ¿verdad? Pero no orgánicamente. Muchos usamos ahora Instagram, muchos usamos Facebook, y en Facebook tenemos un núcleo, 5,000 personas, si es una cuenta personal. Uh-huh. Si no, te vas a un fanpage y pueden tener, no sé, 100,000 personas, un millón de personas. Solo te van a poder ver, si estamos haciendo este live, solo te van a poder ver los que están en ese momento y los que te siguen. Y en el caso de Instagram, los que están en ese momento viendo una publicación. Pero ¿qué ocurre después con las personas que no te siguen ni siquiera te conocen? Ahí es donde viene el tema de los ads, de la publicación paga en los diferentes medios, para poder llegar un poco más allá. Pero bueno, claro, son muchas cosas, el mito más grande que existe con todo esto es que es caro. La gente piensa que es costoso, la gente piensa que tiene que tener un montón de dinero para poder hacer esto, y es lo que yo he tratado de tumbar o de desmentir en el programa, porque justamente una de las cosas que siempre digo es eso. Digo, obviamente, mientras más presupuesto vas a tener mayor alcance, mejores resultados y todo eso, pero puedes comenzar también con un presupuesto, claro, decente, ¿no? Fíjate que en cuando hablamos de campañas de ads, uh-huh, particularmente, yo puedo tener mi contenido y lo quiero promocionar en diferentes medios o canales. Imagínense que seleccionan Facebook como una de las plataformas por excelencia y quieren invertir. Es importante saber la localidad. Invertir en los Estados Unidos no es igual que invertir en el resto de América. Uh-huh. El costo de adquisición de un cliente o de clic o de un usuario es mayor. Primero, por la cantidad de personas que hay y por la cantidad de empresas gigantescas que invierten millones de dólares diarios en publicidad. Los que están en los Estados Unidos lo ven a diario. Correcto. Ahora, cuando nosotros queremos atacar micronichos, hay algo que se llama, cuando tú pagas publicidad en estos medios, que es la segmentación. Y la segmentación no solo se basa en la edad, en el sexo, el sexo y dónde está ubicado, sino que se basa hasta en la geolocalización. Yo puedo decir que este contenido solamente se vea en Miami Beach. Correcto. O solamente quiero que se vea en Bogotá, en Colombia. Y aparte de decir que se ve en Bogotá y se ve en Colombia, yo puedo ir a los intereses, yo puedo ir a sus estudios, a sus hobbies. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, imagínense que ustedes tengan un libro y sean un escritor y les guste mucho la fantasía, uh-huh, y ustedes digan, bueno, yo quiero que esta publicación la vean todos los que son fanáticos de Harry Potter. Como que ya el nicho de mercado o de las personas que pueden disfrutar mi contenido no es igual a que lo vea una persona que es politólogo, que no le interesa de pronto ese contenido, pero sí le gusta a alguien que le gusta la fantasía o la fábula,
y puedo llegar directamente a ese contenido con la segmentación. Entonces, es importante segmentar. Claro. Igualito, cuando yo voy a desarrollar mi contenido, tengo que tomar en cuenta también a quién lo voy a dirigir y cómo lo voy a dirigir. Sí. Y tomando en cuenta cómo tengo que partir. Fíjate que a mí me preguntan, Joco, tengo que tener un branding, tengo que tener mi logo, tengo que tener mi marca registrada, también me lo han preguntado. Y no necesariamente, pero lo importante es arrancar, partir, comenzar. Comenzar. Tú puedes empezar a generar tu contenido con tu celular. Y más si es un celular de los nuevos que graban hasta 4K. Correcto. Y tienen un sonido extraordinario. Todo eso lo podemos hacer de una forma sencilla. Y luego les vas agregando un poco de tecnología y de calidad a lo que tú estás haciendo. Entonces, de una forma u otra, tú puedes comenzar a generar contenido. Lo importante es comenzar a generar contenido. Ahora, sí, tú lo vas a ir puliendo, tú lo vas a ir midiendo según el resultado que quieras obtener. Las personas siempre piensan que van a ser mañana el Open English de su carrera, sí, o el Next You, o cualquier otra de estas plataformas, Plaxi, existen muchas plataformas, valga la cuña, o la publicidad. Sí, exacto. Pero estamos libres, ¿no? Estamos en un ambiente sí, libre. Entonces, cualquiera cree que al principio de una vez tiene una plataforma como esa y va a colgar un contenido y todo el mundo lo va a comprar. Hay algo que se llaman las carnadas, ¿sí? Las carnadas son esas cápsulas de información o de contenido que yo puedo colocar en mis medios para que las personas se atraigan, puedan disfrutar de mi contenido y después lleguen a mi plataforma y verdaderamente la puedan comprar. Te voy a colocar un ejemplo fácil. Yo hago un podcast que los invito a que me sigan en arroba Joco González, que lo hago todas las semanas en un podcast de diferentes motivos, ¿no? Y fíjense que con ese podcast yo hablo de marketing, de innovación, de transformación digital, tecnología, cualquier tipo de cosa, ¿no? Y en el podcast, normalmente, ¿qué busco yo monetizar? Fíjense que yo tengo un estudio de grabación en Venezuela y tengo una empresa que represento que se llama Zuliatec. Y lo que más he monetizado con el podcast es otras personas que quieren grabar podcast. Correcto. Eso es una forma de monetizar. Que quieres, como digamos, que lo guíes y que le des los pasos y las herramientas para que puedan hacer. Y el lugar, mira, yo no sé, yo quiero que me hagas el guión, quiero... Entonces es una forma de monetizar. Correcto. Y la otra forma como monetizo es personas que me invitan o me llaman. Y mira, tú en un podcast hablaste sobre lo importante de los webinars. ¿Cómo tú me puedes asesorar para ir a hacer un webinar? Vamos al caso de esta chica o persona que es repostera, hace su o es cocinero y, hace, y pues de pronto lo llama a un restaurante y dice, mira, yo quiero que tú me modifiques el menú. Y de pronto el objetivo principal de la monetización no era eso. Pero lo bueno del mercadeo digital y de la masificación del contenido es que puedes obtener resultados que no te imaginabas que ibas a tener. Correcto. Porque son diversas las formas de ingresos pues, que tú puedes obtener. Fíjate, cuando hablábamos del tema anterior o el ejemplo anterior, una de las cosas que a mí me pasa también mucho es eso, que me preguntan o que me comenta la gente. Me dice, mira, yo estaba metiendo dinero en Instagram y metí $100, por decir un ejemplo, metí $100 y los perdí. Entonces, yo básicamente, como es recurrente, o sea que todo el tiempo pasa que me comentan eso, yo tengo una respuesta preparada para eso. Simplemente digo, bueno, tenemos que observar dos cosas. Primero, cómo segmentaste, justamente lo decías tú, cómo segmentaste. Y segundo, cómo estás viendo los analytics, justamente. Porque una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a eso es a observarnos a nosotros mismos, a observar o a nuestros clientes o lo que sea, y ver qué es lo que está pasando ahí, justamente. Y no esperar al final. Y no esperar al final, correcto. Es en el medio de todo lo que va pasando. Entonces, y cuando hablamos de segmentación, yo siempre tengo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, suponga que digamos que yo de estar, o mi negocio es un restaurante de comida peruana, okay, por ejemplo, y en Miami Beach. Vamos a poner ese ejemplo sencillo. Entonces, cevichito, sí, ya, está pegando el hambre hasta ahora, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero monetizar, o sea, quiero, meter dinero en campañas de ads y quiero segmentar, y viene la plataforma de Facebook y Instagram, que es la misma, y me pregunta, ¿a qué vamos o a qué vamos a apuntar? Yo vengo y pongo restaurante fulano de tal. O sea, porque el instinto te hace decir, bueno, me van a buscar a mí. Y ustedes dicen que no te van a buscar a ti, te van a buscar es al tipo de negocio que tú tienes y dónde estás ubicado, la geolocalización. De hecho, la parte de geo es más importante que muchas cosas. Y voy a explicar por qué. Porque en una ciudad como esta, por ejemplo, mucha gente está de paso. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, restaurante peruano y lo dejan abierto.
y de resulta ser que alguien en Texas está buscando restaurante peruano y por allá cayó la publicidad. Porque al final el negocio de Facebook es mostrarlo donde tú digas que lo quieres mostrar y te se lavan las manos. Y gastar tu presupuesto. Y gastar tu presupuesto, exactamente. Se lavan las manos y dicen, bueno, mira, eso fue lo que tú pusiste y yo te lo puse. Así es. Pero resulta ser que es muy importante cerrar eso y justamente lograr que las personas que están cerca de ti alrededor puedan saber que tú existes, no importa cómo te llames. Porque esa es la otra. La gente piensa, bueno, me van a buscar por Wilmer. No, la gente no sabe que yo me llamo Wilmer. Pero si andan buscando a alguien, quizás que haga página web, un o quizás que esto, un asesor tecnológico, marketing, correcto. Sí, es importante que vamos a decir, tu palabra clave, como se habla en SEO, correcto, en posicionamiento de marcas o en los buscadores, no necesariamente es tu nombre, porque el que sabe tu nombre te va a buscar por tu nombre y debes aparecer. Deberías aparecer. Deberías aparecer. Exacto. Sí, si estás bien registrado o bien posicionado. Sí. O vas iniciando, debes aparecer. Aunque sea una foto, debe aparecer. Sí, aunque tu nombre sea, a menos que tu nombre sea demasiado genérico. Correcto. Casualmente traigo a colación un caso de un cliente que tenía, que su empresa se llama Omega. Y él quería que cuando escribieran en Google, Omega apareciera de primero. Y Omega es una palabra súper posicionada. Y hay muchas empresas. Y hay un cantante que se llama Omega también. En la tabla periódica química hay un elemento que se llama Omega. Correcto. Y medicamentos y una serie de cosas. Pero bueno, por eso es que es importante también qué ofrezco. Y normalmente las personas, como ustedes buscan, o sea, tú que eres emprendedor y estás buscando un comercio, un servicio, un producto, ¿cómo lo buscas? Si sabes el nombre, ya sabes qué es lo que estás ofreciendo, pero hay que poner, no sé, asesor tecnológico, profesor de matemática. Exactamente. Receta para cocinar, tips para hacer unos ejercicios en la mañana, cómo hacer yoga en la casa. Correcto. No sé, cualquier cantidad de... Y que esto, cuando hablamos de la geolocalización, por lo menos hay una herramienta de Google que a veces desestiman las personas, como es el caso de Google My Business. Es una herramienta gratuita, es una herramienta que te hace posicionamiento local. Correcto. Tú puedes tener tus horarios de atención, puedes tener fotografías, puedes tener reviews, puedes tener los números de contacto. Y cuando tú le dices a Google o utilizas una plataforma de Google para posicionarte, Google le va a dar prioridad a su propia plataforma. Correcto. Antes que las demás. Y más ahora que no existe Google Plus, por ejemplo. Es correcto. Porque antes teníamos Google Plus con sus pages, correcto, de negocios y todo eso. Sí, definitivamente es como una un micro page dentro de Google que la gente no utiliza para nada. O sea, la gente no le presta atención a lo del listing. Fíjate que a mí me ha pasado, yo he sacado clientes por ahí. ¿Sí? Y no es que lo he hecho perfecto ni que he estado muy pendiente, sino que hice mi listing en su momento y todo eso, un listing que tiene probablemente más de 5 años hecho y me ha pasado. De hecho, me da risa porque yo en ese momento puse printing, fíjate, tú ves lo que es el tema de las palabras clave, yo puse printing porque en ese momento ofrecía tarjetas de presentación, flyer, todo eso. Y todavía hay gente que me llama y me dice, mira, pues, estoy aquí en la zona y necesito imprimir esto. Porque, claro, en printing se confunde con el tema de impresiones normales. Claro, ¿no? Claro. En realidad, en printing era de impresión, a nivel profesional. Pero bueno, el tema es que eso ha funcionado para mí como un anzuelo para conseguir clientes localmente. Y es gratuito, como tú dices, nadie lo está haciendo. Por ejemplo, vámonos ahora al ejemplo de los profesionales y el tema de LinkedIn. Porque es algo que yo siempre, en los seminarios míos, lo digo todo el tiempo y lo discuto con la gente y arranco diciendo eso. O sea, las personas no le ponen atención a una red social que es justamente de profesionales y te puede relacionar con gente que, tiene mejor poder adquisitivo, que está más seria en su profesión, se quiere relacionar con otras personas, proveedores, o está buscando mejor empleo, o está buscando a alguien para emplear o para asociarse. Entonces, me preocupa muchísimo que el hispano, bueno, no aproveche, no sé, en Latinoamérica no sé, pero aquí, por lo menos en Estados Unidos, que es donde yo más me relaciono, el hispano no aprovecha esa herramienta para nada. Igual en el resto de Latinoamérica lo he visto. Fíjate que una de las cosas importantes de esta red social es que la segmentación es mucho más profesional. Y cuando tú vas a una segmentación más profesional, puedes tener resultados distintos. Por ejemplo, nos pasó recientemente con un caso de unos ads en LinkedIn para una empresa que vende cursos, monetiza contenido en el sector petrolero. Entonces, primero, las ubicaciones son solo en ciudades donde se produce petróleo. Sobre todo, imagínense todo Houston, cuántos lugares hay donde se perfora petróleo, donde se produce petróleo. Y en cualquier país, ¿no? Pero las ciudades donde se hace esto. Primero, personas que estudiaron esta carrera. Personas que han tenido estos cargos, correcto, personas que ocupan estos cargos, personas que tienen estas habilidades o estos skills.
o que tienen estos stakeholders. Correcto. Personas que hayan o estén trabajando en alguna de estas empresas. Cuando tú haces eso, primero hay menos personas que en Facebook, eso hay que ser realista. Entonces, cuando tú haces esa segmentación, te dice, hay 100,000 personas, por decir algo. En Facebook te puede decir, hay 100 millones. O sea, hay 100,000 personas. Ok, perfecto. ¿Cuánto voy a invertir? Mínimo $20 diarios. Es lo que permite esta herramienta. Uh-huh. Si, mientras más invierta, a mayor persona vas a llegar. Pero también hay otra cosa importante. ¿Cuándo lo voy a publicar? No es igual publicar en un día festivo que publicar en un día laboral. No es igual publicar un día que hubo un desastre ecológico, climático, uh-huh. a cuando, no sé, por ejemplo, ahorita en Chile hay una serie de problemas políticos, sociales, de pronto las personas están en otro medio viendo otro tipo de contenido. Entonces, tú tienes que medir también cuál es tu día y hasta cuál es tu hora. Correcto. Porque para ser más efectivo. Sí, porque el medio te va a publicar. Va a poner tu anuncio. Si alguien está en la madrugada viendo algo, de pronto lo va a poner, pero esa persona no lo va a ver. Ahora hay otro tema que quería compartir, Wilmer, y es que se está usando recientemente, y se ve mucho en los Estados Unidos, en el área de marketing y de mercadeo, que es la regla del 7. La regla del 7 es ver 7 veces ese contenido para poder tomar una decisión de compra. ¿A qué me refiero con esto? Facilito, remarketing. ¿Qué es remarketing? Hoy me llamaba un cliente y me decía, Joco, yo no comprendo por qué si yo estoy en Amazon viendo el celular que quiero comprar, cierro Amazon, me voy a Facebook y aparece el celular, y me voy a Gmail y aparece el celular, y me voy a Instagram y aparece el celular, y volvemos a la regla del 7. Está demostrado. Sí. Las personas al ver el producto N cantidad de veces y manejan el número 7, pueden tomar una decisión de compra. Ese es el que quiero hasta que lo termino de convencer. Y también, cuando hacemos este tipo de estrategias de contenido para poder llegar mucho más allá, va a ser más efectivo el resultado. Porque cuando tú haces retargeting, ¿qué hace? Tú llegas a la página web donde está el contenido. Imagínate que tú tengas un webinar gratis en tu blog, en tu página web. Llegas a ese lugar. La persona vio el webinar, pero no se suscribió al landing o al formulario para que después tú le vendas el contenido que le vas a vender. Y simplemente llegó, o no vio el video o lo vio, pues eso no lo podemos saber. Y automáticamente la página web debe tener un tracking, un pixel, que es un código, que es un código tanto sea de Facebook, de Google, de LinkedIn, de cada uno de los canales tiene su pixel. Tú lo instalas en tu página web y ya tu página web que está asociada a tu red social o a tu canal de divulgación de contenido, por decirlo así, sabe que tú estuviste allí. Y cuando tú haces ese tipo de inversión de publicidad, no se lo vas a mostrar a cualquiera, solo a los que han llegado a tu página web. Correcto. Entonces, inviertes menos, es más efectivo. Claro, tú tienes que tener una estrategia para que lleguen a tu página web. Después que lleguen a tu página web, tú haces un seguimiento. Y ese seguimiento es a través del retargeting, donde las personas, luego que entran en otra red social, lo ven de nuevo, lo ven de nuevo, lo ven de nuevo, hasta que pueden caer. Ahora, cuando tú hablaste de a lo que nos trajo esta conversación, el tema de los profesionales. Yo quiero hablar específicamente los profesionales que están en el área de educación, que son los que normalmente, no necesariamente, pero son los que más quieren monetizar su contenido como profesores. Correcto. Yo tengo N cantidad de años en un aula de clase, ahora quiero ir a un entorno virtual o a distancia, al popular o el nombre e-learning. También hay be-learning y hay una serie de esquemas. Resulta que yo puedo tener un contenido para divulgarlo, y no es igual el contenido que yo doy en una clase, en una conferencia, en un conversatorio o taller, que en una plataforma online. Hay algo que se llama diseño instruccional. El diseño instruccional es una metodología o una estrategia que se realiza para llevar ese contenido, y como lo digo yo un poco más coloquial, para traducir ese contenido a un entorno educativo online y que sea digerible y que cumpla con los objetivos de enseñanza que requiere, en este caso, el profesor evaluar para saber si la persona aprendió y que también la persona aprenda. Por ejemplo, ¿tú sabías que solamente el 7% de las personas que estudian online son las que terminan sus estudios? Solo el 7%. Claro, la deserción es muy grande. Muy grande. Y entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué están haciendo las personas que no terminan sus contenidos? Que, ojo, que no terminen su contenido no significa que no estén monetizando, porque ellos ya monetizaron. Claro. Ellos pagaron el curso
o pagaron el adiestramiento, la masterclass, lo que sea, pero sí. no la culminaron. Hay que evaluar la plataforma, cómo estoy colocando el contenido, la calidad del contenido, lo amigable que sea. No es igual entrar a una plataforma donde yo veo un contenido, un screencast, que es un video con una presentación y puro audio, que ver a la persona, ver sus facciones, tener herramientas educativas. Yo veo un video, pero puedo descargar un PowerPoint, un PDF, puedo hacer un quiz en línea. Si lo llevamos, yo he estado trabajando, yo siempre he trabajado también con los niños en el área de tecnología y tenemos una plataforma e-learning para los niños y para ellos hay que ser más diversos. ¿Puedes decir el nombre para que la gente Procodi, arroba soy Procodi, procodi.com. Sí. Es una academia de tecnología para niños donde nos enseñamos a programar en Venezuela y que, bueno, de pronto, dentro de poco tendrán más información. Correcto. Entonces, hay que ser multisensorial. Tú de pronto eres muy auditivo, eres muy visual o muy kinestésico, te gusta que te toquen. Sí. ¿Cómo rompemos eso en un entorno virtual? Con el diálogo, no es igual decir... los gestos, decir, te imaginas el rocío de la mañana en tu cara y que sientas el frío y el olor de las flores. Estás tratando de que sea un mensaje multisensorial, hablando un poquito de neuromarketing, todo eso es verdad. Sí. Eso no es un contenido fallido. Funciona muy bien, se aplica y se obtienen los resultados. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar contenido en mi plataforma como un rompecabezas, juegos. Un rompecabezas, yo puedo agregar una selección simple donde arrastro o tengo que identificar las partes de algo. Imagínate que tú eres un profesor de deporte y estás enseñando los principios básicos del béisbol. Y tú colocas, no sé, el guante o el bate o bat, no sé, de alguno de las herramientas, utensilios que utilizas para poder jugar y tú dices, indica dónde queda tal cosa. Y tú lo indicas y vas sobre el guante. Pues. Sobre el guante, interacción. Sí. Correcto. Entonces, la experiencia educativa cambia totalmente. Sí, fíjate que yo he participado, bueno, obviamente he estudiado muchísimo y he visto muchos cursos en inglés, en español. Y, por ejemplo, una vez me llamó la atención porque hice un curso y era una plataforma aquí americana y ellos agarran Slack y hacen un chat por cada grupo de estudiantes. Ok. Y entonces en ese grupo de estudiantes, obviamente, nos conocíamos entre todos, había gente de todo el mundo. Era, bueno, obviamente todo en inglés, pero había gente de todas partes del mundo, había gente de Rusia, de todas partes. Pero entonces esa interacción era con uno y con un facilitador, que obviamente en este caso era el instructor, ¿no? Y se hacía en esa plataforma porque es muy flexible. Eso viene siendo como una especie de WhatsApp, pero digamos manipulable, ¿no? Sí, sí. O sea, que la persona puede quitar, poner gente, tú sabes, o sea, puede guardar contenido, poner contenido y todo eso. Entonces, se hacía por ahí. Y me ha pasado también que he visto otros cursos donde las personas hacen un grupo cerrado en Facebook, por ejemplo, y solamente meten a los que están pagando, por ejemplo. Entonces, en Facebook tú interactúas, chateas, ponen contenido que no está visible, obviamente, que por tú estás pagando justamente lo puedes ver. Y entonces se vuelve más humano porque puedes interactuar con la persona, te sientes que la persona te escucha, no es un bot, no es nada así. Y eso humaniza mucho la interacción. Al igual que el en vivo, ¿no? O sea, en este tipo de cosas que hacemos. Un ejemplo de esto que estamos hablando. Marketing de afiliación. O sea, tener afiliados, ¿no? Pero fíjense esto. Soy un consultor, soy un mentor, soy un coach, soy un asesor y puedo manejar áreas de negocio. Vamos a imaginarnos, no sé, un tema, nutrición. Nutrición. Soy especialista en nutrición, coach nutricional, cualquiera de estos términos o profesiones que se relacionan a esto. Ustedes normalmente tienen pacientes o tienen clientes, como ustedes los quieren llamar, y dan tips, dan información. Imagínense que todos ellos los tengan en un WhatsApp, gratis, abiertos, donde tú vayas agregando personas. Y tú tengas una programación de contenido para ese canal. Que el de Instagram es algo, el de YouTube es otra cosa, el de Facebook, el de email marketing, todos son distintos, ¿no? Tengo el WhatsApp y de pronto todos los lunes voy a enviar un pequeño audio de una rutina semanal, de una receta para que tú puedas nutrirte bien esta semana. Y el martes todos van a compartir cuál es su opinión. El miércoles voy a enviar un mensaje motivacional, no sé. El jueves voy a pasar un ebook, el viernes, y así yo creo mi contenido en ese canal. Resulta, pero muy ordenado, con unas reglas establecidas en ese canal, porque si no se convierte en un canal de difusiones o de cadenas, como se dice en otros países, donde van a empezar a enviar cosas que no son para ese canal.
Hay que ser estricto, muy estricto en el canal. Sí. Ir agregando personas. Ahora imagínate cuando ya tengas 500 personas en ese canal que disfruten tu contenido y le cobres un dólar mensual. Un dólar son $500 mensuales. Claro. Y después que tú los tengas allí, tú le digas, bueno, ahora puedes ir a mi página web, donde si pagas en vez de un dólar, $5, ya puedes ver todo el Master Training de nutrición, que son 5 videos de 30 minutos que van a estar disponibles en la plataforma, solo para los que se pasen a la suscripción tal. Uh-huh. Y tú en tu página web también dices, si pagas un dólar adicional, vas a un canal de YouTube donde compartes con la comunidad que se siente bien, que vive bien y hablando de este tipo de nutrición. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Sí. Fíjate que algo, un punto importante, que de hecho a mí me pasa mucho también, es que cuando tú hablas con personas que tienen esa inquietud de hacer algo así como tú dices, se van a lo macro, se van a lo grande. Entonces dicen, no, yo quiero una aplicación personalizada de mi contenido, porque, y esto estamos hablando que son, que de hecho ese tema lo vamos a tratar luego, que son varios miles de dólares, desarrollar una app, por ejemplo, al estilo Uber, como dice mucha gente, ¿no? Un Uber. Sí, un Uber. Un Uber de educación. Un Uber de educación, facilito. Sí, sí, sí. Entonces, pero no es tan así. Entonces, yo siempre lo que le digo a la gente, no te vayas a lo macro, no te vayas a lo costoso, no te vayas a lo, porque hay plataformas que ya existen, que ya están prediseñadas para justamente las personas de bajo presupuesto y puedes comenzar, porque la idea es, como tú dices, es comenzar. Entonces, hay plataformas por menos de e-learning, por así decirlo, que ya te hacen un trabajo básico de entregar el contenido y cobrar. ¿Sí? Por ejemplo, y te queda tú una puedes comisión comenzar, a ti. Y te queda una comisión, correcto, como puede ser Udemy, por ejemplo, puede ser Teachable, y hay muchas otras. Entonces, comienza por ahí. Yo lo que siempre le digo a la gente es eso, comienza por ahí y luego vas con el dinero que vas adquiriendo todo eso, ya vas privatizando eso y te alejas y tú dices, bueno, ahora lo voy a hacer en mi propio website, con mi propia plataforma, con mi propia aula, lo que sea, y vas mejorando toda esa... Pero de pronto ya validaste tu contenido. Ya sabes si vale la pena o no, si está bien hecho, correcto, y si tienes que agregar alguna cosa, quitar cosas. Ahora, tú has escuchado, no sé si has escuchado este término, una conferencia a través de WhatsApp. Sí, bueno, he hecho cosas similares, sí. Okay. Yo, hay personas que crean un grupo de WhatsApp, lo colocan exclusivo en ese momento, luego deshabilitan los comentarios y la conferencia la voy a dar yo. Postean en ese grupo una lámina del PowerPoint, un print de pantalla, con la primera lámina, después envía una nota de voz de 2 o 3 minutos explicando esa lámina. Y así van lámina por lámina hasta que dan su conferencia de 15, 30 minutos y después abren. Las personas tienen como 5 minutos para dejar sus notas de voz, lo cierran de nuevo y después la persona va respondiendo, el moderador o el conferencista va respondiendo cada una de las notas de voz. ¿Qué ocurre? Que de las 500 personas, de pronto a las 7 de la noche no pudieron estar en la interacción, pero no importa. Mañana van arriba. Quedó el historial completo. Y quedó el historial. Sí. En WhatsApp. En WhatsApp, correcto. Sencillito. Sin pagar nada, sin usar otra cosa. Sencillito. Herramienta, hay personas que como dices tú, piensan en lo macro, piensan en llegar a diferentes sectores. Yo quiero hacer un podcast, pero quiero que ya sea de video. Entonces, no necesariamente, puedes comenzar con que sea de audio. Solamente audio, correcto. Conozco casos de... Que de hecho lo hice aquí en el programa, demostré cómo hacerlo de audio solamente. Así es. Por ejemplo, tengo casos de clientes que tienen audios que graban con su celular, con el grabador del celular normal, y lo envían a una lista de difusión familiar. Es una psicóloga que habla muy bien, se llama Diana, por cierto, también está en Miami, y envía una nota de voz. Y las personas, una voz espectacular, hablando de algo de 3 minutos. Ya tiene, creo que son más de 5 años haciéndolo, ya ahora tiene su canal de YouTube, ahora le invitan a programas, ahora hace conferencias, hace webinars, tiene su página web, pero poco a poco. Hay personas que me dicen, pero es que yo tengo 2 años o 1 año haciendo esto y no termino de hacer tracción, porque ese es el tema de emprendimiento. Claro. Muestro mi producto, pero ahora ¿cuándo voy a convertir? Ya quiero convertir. Entonces, ¿qué estrategia estás utilizando? ¿Cómo estás midiendo tu contenido? ¿Cuál es tu contenido? En verdad, el contenido es el que está acorde de tu segmentación, de tus intereses. Lo que está vendiendo tu contenido. Lo que estoy vendiendo. Sí. Si le estoy llegando a las personas que es o no. Correcto. No miremos la cantidad de seguidores, la cantidad de likes. Claro. Es que así tengamos un seguidor. Digamos que están, qué tan abiertos están a comprar lo que tú estás vendiendo también. Evalúalo. Sí, hay que evaluarlo todo. Y de pronto tenemos que mover el contenido a otro lugar, a como el caso de Udemy. Ustedes pueden desarrollar sus cursos,
no sé, 5 módulos, 5 videos, como ustedes quieran, lo colocan en un marketplace de educación. Correcto. ¿Qué significa? Ellos son revendedores de educación, donde tienen muchas categorías. ¿Por qué tengo que tener mi plataforma ya desde el inicio? No, porque es que no quiero pagar 20% o 10%, a ellos se van a quedar con el 10%, eso me lo puedo quedar yo. Pero ya ellos están, ya ellos invierten en Google, ya ellos invierten en redes sociales. Tienen un mercado cautivo. Tienen un mercado cautivo, sí. N cantidad de miles de visitas diarias. Correcto. Entonces, vamos a comenzar por allí. Si mi negocio o mi contenido se valida, veo que es atractivo y ya tengo la suficientemente el poder o la inversión para dar el siguiente paso, lo puedes dar. Exactamente. Pero hay que tomar en cuenta, porque tener tu propia plataforma no es simplemente montar la plataforma y ya. Es darle mantenimiento, es darle soporte, respaldo, continuidad, actualización. Correcto. En el caso de los contenidos con herramientas, no, porque es que yo uso Moodle, que es un LMS open source, que puedo instalar en mi servidor y no tengo que pagarle a nadie. Pero ¿y quién lo configura? ¿Quién lo monta? ¿Quién lo personaliza? ¿Quién lo actualiza? Uh-huh. Entonces, no es tan costoso, dependiendo cómo ustedes lo pueden hacer. Yo siempre les recomiendo que busquen un especialista en el área, porque van a minorizar esa carrera, ¿sí? Correcto. No es igual que te digan, corre por aquí, aunque nosotros siempre decimos, arranca, pues, tiene que arrancar, eso es importante. Pero si tú consigues a alguien que te dé la mano y nos vámonos por aquí, que por aquí llegamos más rápido. Es mucho mejor. Es mucho mejor, pero hay que invertir. Correcto. Siempre también está, y se ha visto mucho, sobre todo en este mercado americano o de Estados Unidos, que queremos hacer inversiones de 2 cifras y recibir y tener resultados de 3, de 4 y hasta de 5 o 6 cifras. Y eso en ningún negocio es así. Correcto. O sea, yo no monto una boutique de eso ropa. Eso te vas al casino. Claro, sí, es correcto. O juega la lotería o cualquier otra cosa. Y sí, las probabilidades son mínimas. Lo mismo ocurre con la publicidad o el marketing. Yo no puedo estar invirtiendo $10 y querer ganar 5,000. Correcto. En ningún negocio eso pasa. Uh-huh. Y si ocurre es porque ya tú tienes un trabajo ganado y tienes un posicionamiento ganado. Y bueno, entonces, conclusión en este tema, es importante que tú como profesional puedas medir qué es lo que quieres publicar o qué quieres compartir y busques esos canales. Les voy a recomendar que escriban en Google tabla periódica del contenido. Tabla periódica del contenido, se van a conseguir una, hay muchas opciones en inglés y en español, donde hay una serie de una tabla que muestra en la primera parte todas las plataformas que pueden, los tipos de contenido. Uh-huh. Webinar, podcast, e-books, email, conferencias, talleres, webinars, y después, ¿dónde lo publico? Las herramientas o las plataformas. Ajá, las plataformas donde lo publico. Sí. Luego, ¿cómo monetizo? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo mido? Porque tenemos que medir lo que hacemos. Correcto. No podemos, yo publiqué algo hoy, ¿cómo fue la interacción? Nadie me escribió. Estoy invitando a la gente a que interactúe. Eso es importante. Claro, el llamado a la acción y todo eso. ¿Qué le estoy dando de satisfacción a las personas aparte de ver el contenido? Por eso que en algunas plataformas existen estas estrategias de gamificación, uh-huh, donde tú vas a través de, como los videojuegos, así de sencillo. Tú juegas online y hay un ranking de los que más han ganado, o si tú llegas de segundo y hiciste el mejor tiempo, te ganas un badge o una etiqueta porque llegaste de segundo, porque correcto, eres el más rápido, el más lento, el último, el más creativo, no sé qué. Eso es motivación en la parte de educación, que trae resultados en lo que estamos viendo. Correcto. Fíjate, tenemos dos tareas. Okay. Una es volvernos a reunir, claro, obviamente en otra ocasión, para desarrollar más este tema y muchas otras cosas que tenemos que hablar. Porque ahí me escriben mucho, me preguntan muchas cosas. Yo sé que va a empezar a la gente a escribir por acá. Y la otra es esa tabla periódica que tú hablas del contenido, vamos a compartirla en las redes nuestras. Perfecto. Para que justamente se complemente lo que están viendo ahora con esa parte gráfica, porque a veces es muy importante visualizarlo, ¿no? Y yo sé que es importante que quede claro y que la gente tenga por lo menos una guía para comenzar, porque esa es la idea de este espacio, ¿no? Una guía para que la gente pueda comenzar a hacer sus cosas y puedan llegar lentamente, porque esto es un camino, eso es uh-huh, lo que siempre hablo. Yo digo, esto es un camino y, bueno, la intención de Arroba, fíjate, poniendo el ejemplo de Arroba Geek, siempre fue esa. O sea, desde un principio, el yo compartir contenido era para que justamente ayudar a otras personas, a facilitar ciertas cosas, utilizar la tecnología como excusa para que las personas sintieran que podían lograr ciertas cosas, y poco a poco se transformó en lo que es hoy por hoy, este espacio. Y yo soy defensor de lo que es contenido desde hace muchos años, y la gente lo sabe porque yo lo he vivido, justamente. O sea, yo no me conocía a nadie, yo empecé así y empecé simplemente a compartir, a dar valor
a otras personas y hoy por hoy, digamos, tengo, digamos, las plataformas, tenemos este espacio que es una bendición para poder seguir ayudando a otras personas a conseguir ese camino para andar, ¿no? Fíjate, Wilmer, el caso de empresas. Hay empresas que tienen su página web, tienen sus medios, pero están posicionadas, tienen una facturación recurrente y de pronto cumplen con sus objetivos a mediano, corto y largo plazo. Pero no han pensado que pueden ir mucho más allá. Primero, tienen un blog o tienen un área para escribir contenidos y no la utilizan. Yo les voy a decir, y para los que no lo saben, o habrán personas que sí lo saben, tú puedes monetizar más o puedes tener mayor visitas en tu página web simplemente escribiendo artículos. Y lo sabemos, ¿no? Porque sí. De esto viven los medios digitales. Pero tú eres una empresa, tú tienes una empresa, por ejemplo, de, no sé, vendes motos. Vendes tus motos o tus autos, no sé. Y tú en tu blog escribes artículos de cómo hacerle mantenimiento a tu moto. ¿Cuál es el mejor caucho para la moto? Sí, nunca vendiendo, nunca directamente vendiendo. Lo que llaman contenido de valor. Contenido de valor, sí. Que tú le estás dando información y las personas sin querer en Google van a empezar a caer en tu página web. Y si por casualidad aplicas técnicas de posicionamiento, como es el caso del SEO, tú puedes investigar primero en Google qué es lo que las personas recurrentemente buscan relacionadas con motos. Correcto. Si las personas buscan motos eléctricas, así yo no venda motos eléctricas. Últimas motos eléctricas del mercado. Del 2020. Sí. Las tendencias tecnológicas en motos para el 2020. Es importante el número, es importante la localidad, tendencias en moto 2020 en Miami. Correcto. Posición, palabra clave, año. Y cuando tú escribes el contenido, al final tú puedes vender un poquito. Exactamente. Y van y te conocen y quieren saber más de ti y todo eso. Sí. Y ese artículo lo publicas en el Google My Business y te aseguro que tu visita en la página web te aumenta, pero inmediatamente. Que ese dato me gustó mucho cuando me lo diste porque es verdad. O sea, es como reusar el contenido en otra plataforma, justamente, porque es eso. La gente piensa en un solo lugar. Que de hecho yo lo digo mucho con las personas que están, por lo menos en Instagram aquí, saludos por cierto, la gente en Instagram pasa mucho eso, que hacen live y hacen todo esto y se queda ahí. Y yo siempre digo, bueno, guarda el video, súbelo de nuevo en otra plataforma, reúsalo en varios lugares para que justamente le saques más provecho. Por ejemplo, estoy viendo locutores de radio que hacen su live, ¿verdad? En el momento que están en vivo en la radio y después ese live lo guardan y lo suben a YouTube. Y en Válido. YouTube queda forever. Forever and ever, claro que sí. Y es Google. Justamente. De Google. Sí, bueno, Joco, ¿sabes? Tenemos esas dos tareas. Voy a recordar las redes de Joco, que es @JocoGonzalez. Okay, y ZuliaTech. @ZuliaTech. @ZuliaTech, que es su emprendimiento, su empresa. La de los niños. @SoyProCody. Soy ProCody, para que las personas que más adelante vamos a tener eso ahí para promocionar también, yo te voy a ayudar. Para las personas que tienen niños en casa y quieren que empiecen a meterse en todo lo que es programación, tecnología y todo eso, y que tengan un sueldo de más de $100,000 al año, sí, probablemente sí, en Estados Unidos, sí. Sin lugar a duda. No es solamente fútbol, ni básquetbol, ni béisbol, puede ser tecnología, es verdad, que está muy demandado, sí, y creo que cada año va a ser mejor todavía. Entre las 5 principales carreras del mundo, está un programador. Ahí tienen, pues. Bueno, fíjense bien. Entonces, vamos a desarrollar todo eso. Y bueno, gracias de nuevo por venir. Gracias a ti. Cada vez que vengas a Miami, esta es tu casa y que podamos compartir, podemos hacer podcast juntos y hablamos de muchos temas. Obviamente, la parte de tecnología no lo tocamos mucho indirectamente, los aparatos y todo eso, pero somos unos enfermos también de esa parte y nos encanta hablar de eso. Y bueno, ya vamos a seguir compartiendo en muchas ocasiones. Si quieres decir algo más antes de despedirnos. Bueno, gracias primero a VM The Network por esta oportunidad. También @Geek y a Wilmer, bueno, amigo, gracias por tu hospitalidad y por haberme recibido, invitado, y yo gustoso de compartir mi conocimiento. Acuérdense, @JocoGonzalez, me pueden escribir por allí y gustosamente yo soy uno de los que dicen que estamos, bueno, mucha gente lo dice también, pero que estamos en la era de la democratización del contenido. Correcto. Lo que tú sabes no es solamente para ti. Ah, porque si lo digo me van a copiar y después van a hacer lo mismo. No. Y esto lo dejo como para cerrar. Si tú haces páginas web y tú enseñas a hacer páginas web gratis, no te va a quitar el trabajo, porque el que está buscando hacer una página web gratis no es tu cliente. Correcto. Pero el que quiere hacer en verdad una página web gratis o el que quiere hacer una receta,
gratis o lo que sea, te va a buscar a ti porque eres el especialista que vio en ese medio y que ofrece ese servicio. Exactamente. Y te va a hacer un experto esa persona. Así es. Sí, es, definitivamente. Y lo he vivido en carne propia. De verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Ya saben, sigan a Joco, como decía, arroba Joco González. La gente de Bien de Network, arroba Bien de Network oficial en Instagram, Bien de Network en Facebook, en YouTube. Suscríbanse para que vean los próximos videos, los próximos contenidos que van a subir ellos. Es muy importante que se suscriban para que justamente les lleguen notificaciones. Hay contenido toda la semana diferente, no solamente arroba geek, sino muchos otros contenidos súper buenos y súper de valor. Así que síganlos para que no se pierdan nada de ese contenido. Entonces nos vemos la próxima semana con el nuevo programa de arroba geek, tecnología para emprender. Buenas noches.